Hola, ¿cómo están? Una vez más nos encontramos aquí para volver a hablar de las orquídeas. En el día de hoy les voy a hablar sobre la importancia que tienen las raíces de las orquídeas. Hay un dicho que dice que cultivar orquídea es cultivar raíces, por lo que hoy les voy a mostrar algunos tips para que puedan obtener esta calidad de raíces que estamos viendo aquí, que de estas plantas que me rodean. Y bueno. Como siempre les digo, para este canal YouTube, si les gusta este video, le dan me gusta y bueno, y también se pueden suscribir al canal. Lo mismo que aquí abajo les voy a dejar varios videos que ya hemos tratado temas puntuales y que van a ayudar para que ustedes puedan cultivar estas raíces que estamos viendo aquí. Bueno, inicialmente les quiero hablar de la constitución de las raíces. Fíjense, aquí tenemos una raíz de una orquídea, de una Cattleya. Fíjense que está constituida por dos, básicamente por dos partes. Una de ellas, que es toda esta parte blanca que nosotros estamos viendo, y una parte más verde al final. ¿Qué son cada una de esas partes? Bueno, esta parte blanca es un tejido esponjoso, que son células vegetales con paredes engrosadas y que tienen la capacidad de almacenar agua cuando hay humedad y luego lo hacen almacenando aire cuando hay poca humedad en el ambiente. Mientras que la parte de la punta que ven aquí, que es más verde, bueno, esa es la parte meristemática, es donde se encuentran las células que tienen capacidad para reproducirse. Este tejido esponjoso, que les decía recién, que son células vegetales con paredes engrosadas, es lo que nosotros conocemos como velamen. E internamente, en cada una de estas raíces, está el tejido conductivo, que es la raíz propiamente dicha. Si ustedes me permiten, yo lo que voy a hacer es disectar esa raíz para que vean que el velamen se quiebra, ¿sí? Ahí lo que nosotros estamos viendo es que se quiebra el velamen, pero internamente, si nosotros hacemos algo de presión, ahí está la raíz de la orquídea. Eso que nosotros estamos viendo ahí, ese es el tejido conductivo y es la raíz propiamente dicha. Por debajo del velamen hay tejido fotosintéticamente activo. Si nosotros esa raíz que acabamos de sacar la sumergimos en agua, como es el caso de esta que estamos viendo aquí, podemos ver que el velamen comienza a hidratarse y comienza a verse el verde del tejido fotosintéticamente activo, que es eso que estamos viendo ahí, más verde debajo del color blanco del velamen. Aclarando que eso verde que vemos en el extremo es el tejido meristemático que habíamos dicho previamente. Si nosotros dejásemos esa raíz en el agua, es probable que en poco tiempo comienza un proceso de descomposición. Es algo similar a lo que ocurre cuando nosotros tenemos las raíces en una maceta que no tienen ventilación y están permanentemente en contacto con la humedad. Es por eso que siempre decimos que el sustrato debe ser bien aireado. Aquí el motivo por el cual muchas veces se nos pudren las raíces de nuestras orquídeas. La pregunta que suelen hacernos frecuentemente es si conviene que las orquídeas estén apoyadas sobre la mesada o estén colgadas. Bueno, la respuesta depende muchas veces de los espacios que tengamos. Muchas veces tenemos poquitas plantas y es el espacio que tenemos en nuestra casa y la tenemos que tener apoyada, la tenemos apoyada. Y a veces podemos colgarla y la colgamos. Si ustedes me preguntan a mí, yo prefiero las orquídeas colgadas, que desarrollen los sistemas radiculares libremente, antes que tenerlas sobre la mesada. Que yo ahora les voy a pasar a mostrar algunos detalles de cómo se daña muchas veces el velamen que acabamos de ver en la raíz de la orquídea por estar apoyadas en la mesada. Aquí tenemos un primer inconveniente respecto de las plantas apoyadas, como les decía recién, que es cuando tenemos plantas muy juntas, como veíamos en las imágenes, quienes por ahí nos dedicamos a producción, hay que optimizar los espacios y tenemos plantas muy juntas. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, que las raíces de una planta muchas veces se meten en las macetas de otras plantas y luego, bueno, pasa eso que estamos viendo ahí, que la raíz queda pegada con sustrato, que bueno, eso no sería tanto el problema, sino que se rompen las raíces. Observemos ahora esta planta que tenemos aquí. Miren el espectacular sistema radicular que llegó a desarrollar, qué largo que tienen las raíces, pero si nosotros vemos aquí al lado de la maceta lo que les decía recién. Fíjense cómo está dañado el velamen de la raíz. Todo dañado por fuera, seguramente por estar apoyado o sobre la mesada o sobre otra maceta o estar apretado contra otra maceta, se dañó todo el velamen.
Si bien dijimos anteriormente que el velamen son células muertas, no obstante, habíamos dicho también que el velamen sirve para acumular humedad. Por lo tanto, cuanto menos se nos dañe el velamen, mejor va a ser la calidad de nuestra planta. Esto es otro caso de lo que estábamos hablando. Fíjense, de una planta apoyada sobre una mesada. Esto es una cattleya, esta es la parte posterior de la maceta. Fíjense cómo las raíces salen de la maceta. Fíjense el excelente sistema radicular que desarrolló esta planta. Pero si nosotros observamos, fíjense cómo está totalmente dañada la raíz de esta orquídea. Por lo cual, vuelvo a decir que mi recomendación es que las orquídeas estén siempre colgadas en lo posible respecto de que estén apoyadas en la mesada. Quiero mostrarles ahora una especie muy particular que es el Psigopetalum maxillariae. El mismo crece únicamente en la naturaleza sobre un helecho arborescente. No se lo ha encontrado en ningún otro lugar, por lo tanto fue todo un desafío lograr reproducir esta planta en laboratorio. Fíjense, esta es una planta que viene de laboratorio y que se ha rustificado sobre sustrato, con lo cual pueden ver el excelente desarrollo que tiene. Si removemos el sustrato, podemos ver que hay raíces que también se adaptaron perfectamente al sustrato que contiene la planta, como así también muchas raíces que lo están haciendo por fuera del sustrato, lo cual significa que esta especie no es exclusiva del helecho arborescente, sino que también con un buen sustrato podemos obtener excelentes ejemplares. Continuando con las particularidades de las especies de nuestra selva, y asociado también al tema que estamos hablando, que son las raíces, quiero mostrarles ahora una especie que es muy particular, que es la única orquídea que no tiene hojas. Entonces me dirán, y bueno, pero ya hemos visto en otros videos que las plantas necesitan hacer fotosíntesis para crecer. Bueno, efectivamente, la fotosíntesis en la mayoría de las plantas se hace en las hojas. Hoy cuando veíamos la composición de las raíces, decíamos que debajo del velamen, ese tejido esponjoso blanco que veíamos en las raíces, hay tejido fotosintéticamente activo que cuando lo poníamos en agua veíamos cómo empezaba a notarse el color verde, que en realidad ese color verde se lo dan los cloroplastos, que es el color característico. Entonces, aquí tenemos una especie que se llama Campylocentrum grisebachi y es la única orquídea que no tiene hojas y hace toda la fotosíntesis y todos los procesos con las raíces. Fíjense, aquí estamos viendo imágenes de un ejemplar de Campylocentrum y en este caso que lo estamos viendo ahí está en flor. Esas son, lo que vemos más clarito son sus raíces y lo que está en color amarillo que son sus flores. Quería mostrarles estos para que vean que las raíces también tienen capacidad de realizar fotosíntesis. Por eso muchas veces cuando preguntan si las orquídeas deben ir en macetas transparentes, en realidad, de todo lo que venimos viendo, sería ideal si las orquídeas están en macetas transparentes, va a ayudar a que las raíces hagan fotosíntesis, siempre hablando de orquídeas epífitas. Ahora también hemos visto que las raíces salen de la maceta y cuelgan como lo hacen en la selva. Es decir, que no solo tienen la capacidad de absorber humedad y nutrientes, sino que también tienen la capacidad de hacer fotosíntesis. Bueno, hasta aquí habíamos visto los tipos de raíces de orquídeas epífitas o semiepífitas. Esto que estamos viendo aquí son orquídeas nativas terrestres de la República Argentina y también de países limítrofes, que se las puede encontrar. No obstante, el sistema radicular que tienen también podemos decir que son similares a lo que podemos encontrar en una orquídea cymbidium o en una paphiopedilum. Aquí estamos viendo una orquídea terrestre. Como ustedes saben, las orquídeas terrestres por ahí son más apetecidas por los insectos, por eso que vemos que tienen daños por ahí en sus hojas. Pero hoy las hojas no es el tema que nos convoca, sino que quiero que veamos algo del sistema radicular de estas orquídeas. Fíjense aquí. Hoy hablábamos de un velamen, hablábamos de varias características de las orquídeas epífitas. En este caso, la composición de estas raíces son raíces tuberosas, como tiene la mayoría de las orquídeas terrestres. Al igual que las orquídeas epífitas, las orquídeas terrestres no nos tenemos que exceder con la humedad en las raíces, si bien tienden a tener las raíces húmedas en todo el tiempo, pero muchas de estas orquídeas, sus raíces permanecen en la capa de materia orgánica en descomposición que hay en la selva
es por ello que se les dice también semiterrestres, mientras que otras son absolutamente terrestres. Pero en el caso de esta que estamos viendo, son semiterrestres, por eso les recomiendo que vean el video de sustrato, que allí se explica perfectamente cómo componer el sustrato para este tipo de orquídeas. Hasta aquí conocimos la estructura de las orquídeas, vimos orquídeas epífitas, orquídeas terrestres. Comenzamos a entender que en ambos grupos de orquídeas el exceso de humedad puede producir la pudrición de raíces. Y bueno, entonces van a preguntar, ¿y cómo hacemos para lograr estas raíces que estamos viendo acá? Bueno, sencillo. Primero dijimos evitar la pudrición. Para evitar la pudrición hay dos cosas fundamentales. Una es tener un buen sustrato aireado, porque, como les dije, las raíces, hay algunas que están dentro del sustrato y otras que vienen por fuera del sustrato. Ahora bien, todas aquellas que están dentro del sustrato, cuando nosotros ponemos la planta, si se pudren esas, tampoco vamos a lograr raíces externas. Entonces, lo primero que necesitamos hacer es evitar la pudrición de raíces que tenemos dentro de la maceta. Si nosotros logramos evitar eso, sea con sustrato o manejando el riego, luego tenemos que lograr la mejor calidad que podamos de raíces, porque eso es lo que nos va a dar la mejor calidad de plantas. ¿Qué significa eso? Tener un buen régimen de fertilización. Para mí es fundamental, entre el sustrato y la fertilización, son los dos temas que debemos manejar en las orquídeas. Yo aquí abajo de este video les voy a dejar, ya les dije al principio, el video de sustrato, les voy a dejar el video de fertilización. Vean eso y luego, sin lugar a dudas, van a poder obtener esta calidad de raíces. Nuevamente les comento que si les gustó este video, le den me gusta aquí abajo, y también quienes no están suscritos al canal, que se suscriban. Allí verán en las listas de reproducción, hay videos sobre diferentes temáticas. Y bueno, nos encontramos en una próxima ocasión para seguir hablando de las orquídeas.